se presentó una carrera de campo traviesa que se llevará a cabo el próximo 23 de enero a las 8 de la mañana en el Parque Flor del Bosque. Esto es una carrera en homenaje a Salomón Jauli Dávila y el recorrido será de 8 kilómetros en categoría libre para ambas ramas, además de que habrá una caminata de 2.4 kilómetros para que las familias disfruten de dicho espacio natural que ya le informábamos logró un reconocimiento por parte de la Secretaría del Medio Ambiente a nivel nacional. Esta también sea una forma de demostrar que los que laboramos, los que tenemos el privilegio de laborar en el Instituto Poblano del Deporte, lo hacemos también de manera operativa. También somos capaces de organizar y de llevar a cabo este evento de campo traviesa en memoria de ese gran promotor, de ese gran impulsor, amigo para todo el resto de mi vida, y llegaremos a ser miles. Miles de los que van a llegar, tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la distancia es muy correcta, 2 kilómetros con 400 metros para caminarlos o para trotarlos, y luego esos casi 9 kilómetros en ese lugar maravilloso, que aunque ahorita es una etapa bien señalada como una etapa de estiaje, pero también hay que admirar los nogales que en este momento están desnudos, pero que tienen una belleza extraordinaria.